Okay. All right, mark it. Hola, mi nombre es José y ella es mi esposa Crystal. La quiero compartir el día de hoy. Todo empezó, yo creo, como cuando tenía como 18 años. Acababa de graduarme de la high school y yo era un mesero en un restaurante. Y había una pareja que empezó a ir constantemente y llegó al punto donde empezaron a pedir que yo fuera su mesero. Entonces empezamos a hacernos amigos y platicar, y ellos me empezaron a invitar a la iglesia. Y al principio nomás les decía que sí o a ver para cuándo. Pero ellos seguían invitándome y llegó el punto donde, bueno, dije, bueno, pues tengo que visitar. Y pasaba un par de meses y empecé a entender qué significaba Jesús y qué era lo que Jesús había hecho para mí. Entonces llegó el punto donde yo dije que era algo que yo quería aceptar y algo con lo que yo quería poder construir mi vida y mi futuro. Yo acepté, decidí bautizarme y me bauticé. Después de que me empecé a involucrar en grupos pequeños, empecé a también formar parte de ayudar, y con eso se dio empezar a ayudar con un nuevo grupo pequeño que estaba empezando para los jóvenes, y me dijeron que sí quería, que podía ayudar a ser líder, y pues yo acepté sin saber mucho y sin saber, todavía tenía mucha pena de hablar, pero acepté. Y de ahí conocí a mi esposa porque el primer día ella fue. Yeah, I think that this campus and being part of such a diverse church, well, for one, introduced me to my husband, but also it's just unique. You get the opportunity to see other people that God created and how He created them. Y ahí fue donde nos empezamos a conocer un poco más y salir como grupo, y de ahí nos hicimos más amigos y empezamos a saber que me gustaba y que le gustaba, y de ahí nos, con el tiempo nos hicimos novios y luego nos comprometimos. Como a los dos meses de estar casados, empezamos a tener más contacto con la familia Gibbs, que ellos eran los pastores del grupo colegial en el campus de Arlington, y empezamos a pasar tiempo, a hablar por teléfono. Entonces ya los conocíamos, y como para ese entonces Kevin y su esposa y su hijo se movieron a Arkansas para luego moverse a Washington, Seattle, y ellos van a estar plantando una nueva iglesia, se llama Discovery Church, y nosotros vamos a ser parte de eso, y yo me voy a graduar ya en este verano de UTA, y ya acabando la escuela es cuando nos vamos a mover. Conozco tu historia. La leí de principio a fin. Y conozco las tormentas que vendrán. Las olas crecerán y los cielos se oscurecerán. Y aunque luches contra la corriente, igual te hundirás. Te sentirás indefenso y abandonado. Y te preguntarás, ¿dónde estoy yo en medio de todo esto? Sé que no pensabas que nuestra relación funcionaría así, pero mis planes no son para mi propio consuelo o el tuyo. Mis propósitos son y siempre son una expresión de amor. Mis cicatrices son evidencia de las veces en que el amor te lleva directamente a la tormenta. Y aun si no entiendes mis planes, puedes confiar en una cosa, que soy totalmente bueno. Ni puedes imaginarte lo bueno que soy, y mi plan para ti es igual de bueno. Cuando me grites que dónde estoy, sepas que estoy a tu lado, abrazándote y susurrando que nunca te dejaré. Porque tú eres la cumbre de mi creación y el centro de mi afecto. El día vendrá que calme cada tormenta y limpie cada lágrima. En ese día
ya no habrá dolor o muerte. Pero hasta aquel día, seré yo tu ancla en la tormenta. Iglesia, espero que estén bien. Es un gusto saludarles y estamos ya a pocos minutos de comenzar nuestro servicio de adoración y yo espero que el Señor pueda hablar a tu corazón el día de hoy, ministrarte por medio de las canciones de adoración que vamos a cantar y también por medio del mensaje de la palabra de Dios que vamos a estudiar. Hoy vamos a continuar nuestra serie de mensajes Viviendo un Sueño. Vamos a mirar específicamente Génesis 42 y el pastor Rafi, pastor asociado en el campus de Pioneer, va a traer el mensaje de la palabra de Dios hoy. Yo espero otra vez que el Señor hable a tus corazones. Quiero invitarte a que aproveches este tiempo de mandar este recurso, este video a las personas en tu vida, a tu alrededor. Puedes compartirlo en tus redes sociales, puedes enviar el link por medio de WhatsApp, por medio de email, teléfono, cualquier método para que otros puedan tener acceso al mensaje del Evangelio por medio de esta herramienta que Dios nos ha dado. Es hermoso, yo escucho constantemente cómo personas desde de Chile, de México, de Nicaragua, de El Salvador, de Puerto Rico, de Venezuela, Colombia, de diferentes partes nos están viendo y están creciendo en su fe gracias a los servicios que hemos podido hacer durante estos meses. Así que tú puedes ser una herramienta para que otros también tengan acceso a esto. También quiero que sepas que si estás en el área de Dallas-Fort Worth, esta semana recibimos noticias maravillosas de parte del alcalde primero y luego más adelante de parte del gobernador. Gracias a Dios los números en nuestras ciudades y en nuestro estado están bajando, los números de COVID, y por lo tanto entonces podemos expandir un poco más el espacio para que podamos tener servicios en vivo. Si no lo sabías, quiero que sepas, ya reabrimos nuestros edificios a una capacidad mínima, pero ya podemos aumentar esa capacidad al 75% de la cantidad de personas que caben. Así que si tú estás en el área de Dallas-Fort Worth, quiero invitarte a que vengas a uno de nuestros servicios en vivo. En el campus de Grand Prairie tenemos servicio a las 11 de la mañana todos los domingos y en el campus de Pioneer a la 1 de la tarde todos los domingos. De hecho, si estás viendo esto ahorita, domingo en la mañana, tienes tiempo de llegar al servicio del campus de Pioneer, así que prepárate, apaga esto y más bien vete a ver el servicio en vivo en el campus de Pioneer. Iglesia, el Señor está haciendo cosas lindas, se está moviendo nuestra iglesia y a través de nuestra iglesia también. Otra cosa es que ya hemos podido reabrir nuestros ministerios de niños y de jóvenes, así que si usted tiene niños y eso era un impedimento, venga con toda la seguridad porque tenemos todos los protocolos necesarios para que sus hijos estén seguros y ustedes se sientan tranquilos mientras están en el servicio de adoración. Amados, preparen sus corazones, dentro de poco vamos a comenzar el servicio y como les digo ya, yo espero que el Señor pueda hablar a sus corazones por medio del servicio de hoy. Les amamos y que el Señor les bendiga. Cuando reflexiono,
A lo largo de los años, en cada momento, siempre has sido tú. Desde el principio, cuando era un capullo acurrucado en tu tierra, un sueño enterrado en tu sombra, cuando me despertaste a la vida, al pálpito precioso, y con cada pulso, siempre has sido tú. Cuando recuerdo el gozo, las alturas arrebatadoras, cuando todo era invencible, fuiste tú, engendrando el color, danzando en el canto, corazón que salta en la hermosura rústica. Cuando pienso en la angustia, el dolor que ha marcado los años, te veo ahí, a mi lado, tu mano sobre mi hombro, besos y lágrimas, ojos inquebrantables. Cuando expresaba mis confines, me tomabas en tus brazos, mostrándome mundos desconocidos, susurrando horizontes escondidos. Jamás pensé alcanzarlos. Has sido mi maestro cuando necesitaba lecciones, mi papá cuando necesitaba brazos fuertes, padre cuando perdí el camino, el toque maternal cuando estoy al borde, pasión de amante en el llanto del corazón. Mi Señor en las tinieblas, mi Dios en la admiración y mi amigo, fiel y verdadero, siempre a mi lado. Cuando reflexiono a lo largo de los años, en cada momento, siempre has sido tú. Y mi alma es una cascada, una manguera rebosando alabanzas, un manantial de gratitud por todo lo que has hecho por mí, por lo resplandeciente que eres. Te exalto, canto a tu magnificencia. No queda más que alzar mi voz, que fluye con agradecimientos, exaltando tu hermoso nombre. Querida Iglesia Filler, buenos días. Un día más que Dios nos regala para inhalar el Evangelio juntos por este medio, no importa la distancia. Damos gracias a Dios por esta oportunidad y te damos gracias por conectarte cada domingo para seguir haciendo comunidad y escuchando el Evangelio. A ti que nos visitas por primera o segunda vez, gracias por estar con nosotros en este día y por escoger la Iglesia Filler como un lugar para conectar con Dios y con otros. Queremos saber que estuviste con nosotros. Por favor, puedes hacerlo enviando un mensaje de texto con la palabra conectar al 94253 o por medio de nuestra página web iglesiafilder.org/conectar. Llenarás un corto formulario para dejarnos saber que estuviste aquí y cómo podemos servirte. Seguimos con nuestra serie de mensajes Viviendo un Sueño. Y yo sé que Dios va a hablar a tu vida de manera especial.
Así que prepara tu corazón para recibir y más adelante responder a lo que Dios va a hablar a tu vida. Y qué mejor manera de preparar nuestro corazón que adorando a Dios y reconociendo su presencia en medio nuestro. Iglesia Fielder, vamos a alabar a Dios. Buenos días, iglesia, y todos aquellos que se están conectando con nosotros en este momento. ¿Están listos para adorar juntos a nuestro Dios? Nosotros estamos listos para adorarle con ustedes. Pero antes de comenzar, me gustaría tomarme este momento para agradecer de todo corazón a todas aquellas personas que se han tomado el tiempo para enviar un texto, un mensaje, un email, incluso nos han parado para contarnos cuán bendecidos se sienten a través de nuestros servicios virtuales. Quienes han testificado la misericordia, la gracia y el mover del Señor en sus familias y en sus casas a través de estos servicios virtuales. Gracias, de verdad, de parte de todos los que estamos aquí. Queremos decirles muchas gracias por decir gracias. Y ahora sí, nuestros ojos puestos en Jesús, en el Rey de Reyes, y te voy a invitar a que tomes alguna postura de adoración, ya sea arrodillado, sentado, parado, con tus manos hacia arriba, lo que salga de tu corazón, pero que sea para el Señor. Adorémosle juntos. Al adorar, sé bienvenido, que al cantar puedas ver. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Tu aliento venga del cielo, dando vida al corazón. Aquí estamos para ti. Aquí estamos para ti. Se abren corazones, nada se esconde a ti. Te deseamos, Dios. Solo tú eres santo, solo tú eres digno de Santo Espíritu. Nuestro clamor
bienvenido en este lugar. Y seguimos adorando su santo nombre, iglesia. Vamos a declarar que eres un Dios glorioso. Vamos a cantar desde el fondo de nuestro corazón con mucho ánimo. Glorioso, te cantamos glorioso, lo gritamos, Cristo te alabaré, tu nombre exaltaré, glorioso, nadie es como tú. Siempre tú vivirás.
poder celebrar juntos a nuestro Dios glorioso, nuestro Dios quien siempre tiene la victoria, nuestro Dios quien siempre gana. Y todo esto nos trae esperanza, esperanza a nuestro corazón, esperanza fundada, fundamentada en la palabra de Dios. Escucha el Salmo 130, versículo 5, dice: espero al Señor, lo espero con toda el alma. En su palabra he puesto mi esperanza. Escucha bien lo que dice el salmista en esta última frase: en su palabra he puesto mi esperanza. Y la palabra de Dios, ¿qué contiene? La palabra de Dios contiene el evangelio de Jesucristo, quien ha hecho el acto más grande de amor por toda la humanidad. Vamos a cantar sobre ese amor juntos. Profundo es el amor de Dios, inmenso sin medida. Le hizo dar su Hijo por amor a los perdidos. Profundo también su más.
José, ven. Déjame ir. Déjame ir. José, el faraón demanda tu presencia. ¿Alguna vez has escuchado una frase que dice, lo que siembras, eso cosecharás? Es una frase bastante popular. De hecho, en dos ocasiones el apóstol Pablo utiliza una frase muy parecida en sus cartas. Nosotros en nuestra cultura, en nuestros países, utilizamos frases para ilustrar, para pensar en ese concepto. Y tenemos frases como, lo que va, viene, todo lo que sube, tiene que bajar. Cría cuervos y te sacarán los ojos. El concepto es que un día va a llegar el día de cobro, el día donde vamos a dar cuentas o donde vamos a pagar todas las que hemos hecho. Y algunas personas están esperando ese día. Felizmente, otros tienen miedo de que llegue ese día. Todo depende en cuál lado de la moneda estás tú. Si tú eres la persona que sufriste, que fue maltratada, quizá tú estás esperando ese día en que se te haga justicia. A nosotros quizás hasta nos gusta esa parte. Pongo el ejemplo de cuando vemos una película y sabemos que el malvado, el villano, va a ser derrotado y estamos esperando ese momento para verlo. En la comunidad latina nos encantan las telenovelas y siempre hay una señora que es la mala. Y cuando llega finalmente ese capítulo donde ella paga todo lo que hizo, de hecho hasta nos da alegría, hasta decimos, bueno, que le pase por vieja chancluda, nos alegramos. Pero no es tan fácil cuando tú estás en el otro lado de la moneda, cuando te toca a ti recibir lo que cosechaste. En el día de hoy, el mensaje nos va a hablar de que Dios es el único que puede detener el ciclo y la maldición del pecado en nuestras vidas. Y lo vamos a ver en la vida de José y en la vida de sus hermanos, cuando ellos se reencuentran muchos años más tarde. Mientras continuamos hoy estudiando el capítulo 42 de Génesis, hemos estado estudiando en nuestra serie de Génesis la vida de José. Así que te invito a que busques tu Biblia, el capítulo 42, para que leamos juntos. Y mientras lo buscas, déjame acordarte un poquito por dónde vamos. Después de 13 años, José y sus hermanos van a reencontrarse, sus caminos se van a cruzar nuevamente. Y recuerda que la última vez que José vio a sus hermanos fue cuando ellos lo tiraron en un pozo y con la intención de matarlo. Y luego decidieron no matarlo, sino que decidieron venderlo como esclavo. Esa fue la última vez que él estuvo con sus hermanos, la última vez que él recuerda algo de ellos. Y ahora, mucho tiempo después, José, hemos visto que José pasó muchas circunstancias y aún en medio de la prisión, en medio de la injusticia, en medio de todas las circunstancias, las cosas que él vivió, Dios estuvo con José y José se mantuvo confiado en Dios. La semana pasada vimos que Dios entonces puso a José en una posición de autoridad, lo levantó y lo sacó de donde estaba y lo puso como segundo al mando en el pueblo de Egipto, en donde ahora José es el hombre que gobierna la tierra de Egipto y que está a cargo de la colección de todo el grano y de la repartición de todo el grano. Y ahora que hay una hambre, ahora que llegaron los años de escasez, ahora entonces comenzamos el capítulo 42 y vemos dónde continúa lo que hemos estado estudiando. Así que vamos rápidamente al verso número 1. Del capítulo 42, dice la palabra del Señor. Cuando Jacob se enteró de que había alimento en Egipto, le dijo a sus hijos, ¿qué hacen ahí parados mirándose unos a otros? He sabido que hay alimento en Egipto. Vayan allá y compren comida para nosotros, para que no muramos, sino que podamos sobrevivir. 10 de los hermanos de José fueron a Egipto a comprar alimento. Pero Jacob no dejó que Benjamín, el hermano de José, se fuera con ellos, porque pensó que podría suceder alguna desgracia.
Fue así como los hijos de Israel fueron a comprar alimento, al igual que otros, porque el hambre se había apoderado de Canaán. Tarde o temprano, el plan de Dios era que se iba a volver a cruzar el camino de estos hermanos. Y lo primero que notamos en estos primeros versículos es que Benjamín no fue. Benjamín se quedó. Fueron todos los hermanos menos él. Les recuerdo que José y Benjamín y todos los hermanos, todos eran hijos de Jacob. Pero solo José y Benjamín eran los únicos dos hijos de Raquel, que era la esposa que favorita, la amada de Jacob. Y una vez más vemos a Jacob dando preferencia al hijo de Raquel. Que de hecho esto fue lo que comenzó bastante parte de este problema de un principio cuando le dio preferencia a José. Pero aparentemente el viejo sigue en las mismas y estamos viendo otra vez aquí. Y claro, esto va a ser muy importante para la próxima semana cuando veamos más de Benjamín. Pero por ahora vamos a seguir leyendo versículo 6. José era el gobernador del país y el que vendía trigo a todo el mundo. Cuando sus hermanos llegaron ante él, se postraron rostro en tierra. En cuanto José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingiendo no conocerlos, les habló con rudeza. ¿Y ustedes de dónde vienen? Venimos de Canaán para comprar alimento, contestaron. Y aunque José los había reconocido, sus hermanos no los reconocieron a él. En ese momento se acordó José de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: de seguro ustedes son espías y han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. No, señor, respondieron sus siervos, hemos venido a comprar alimento. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre y además somos gente honrada. Sus siervos no somos espías. No es verdad, insistió José. Ustedes han venido para investigar las zonas desprotegidas del país. Pero ellos volvieron a responder, nosotros, sus siervos, éramos 12 hermanos, todos hijos de un mismo padre que vive en Canaán. El menor se ha quedado con nuestro padre y el otro ya no vive. Pero José los increpó una vez más. Es tal como les he dicho, ustedes son espías. Y con esto lo vamos a comprobar. Le juro por la vida del faraón que de aquí no saldrán con vida a menos que traigan a su hermano menor. Manden a uno de ustedes a buscar a su hermano. Los demás se quedarán en la cárcel. Y así sabremos si es verdad lo que dicen. Y si no es así, por la vida del faraón, ustedes son espías. José los encerró en la cárcel durante 3 días. Vemos que se cumple el sueño que José tuvo. El sueño que Dios le mostró a José en su juventud de que sus hermanos se iban a postrar y ante él se acaba de cumplir. Y ellos ni cuenta se han dado todavía, los hermanos, de que se acaba de cumplir este sueño. El sueño que ellos tanto trataron de evitar que sucediera. Y vemos la reacción de José. Y para mí me sorprendió porque quizás no era lo que yo me esperaba. Quizás yo me esperaba que él aprovechara ese momento que ellos estaban postrados y dijera, ajá, sí, así los quería ver, postrados ante mí. Ah, y que les dijera, tenía yo la razón, ¿verdad? Algo así, pero eso no fue lo que sucedió. Aunque él sí los reconoció, aunque él sabía y estaba dándose cuenta de lo que estaba pasando, dice que los trató un poco con rudeza, que los trató como enemigos. Y quizás nos preguntamos, ¿cómo es posible que él los conoció a ellos, pero ellos no los reconocieron a él? Bueno, tenemos que acordarnos que han pasado muchos años, que él era un jovencito la última vez que ellos lo vieron a él. Aparte que ahora él vive en Egipto, está con los egipcios, viste como un egipcio siendo un líder de Egipto y posiblemente está afeitado igual que los egipcios y hasta con la pintura en la cara como se pintaban los egipcios. Y no obstante, les está hablando a ellos en un idioma que no es el idioma que ellos conocen a través de un intérprete. Pero yo creo que también no los reconocieron porque era lo menos que ellos esperaban.
La última vez que ellos vieron a José, ellos lo acababan de vender como un esclavo. Y ahora él es el hombre segundo en mando en la nación egipcia. Eso no era lo que ellos esperaban de José. Así que no lo reconocen. No lo reconocen. Ahora bien, yo me pregunto, ¿cómo se sentiría José en este momento? ¿Cuál sería el sentir de él? Porque hay muchos sentimientos encontrados, yo creo. Puede verse la alegría de saber que su papá está vivo, de que su hermano Benjamín está vivo. Como puede quizás sentirse, no sé, sorprendido o asombrado de ver que se cumplió lo que Dios le había mostrado en un sueño. Como a la misma vez puede tener ahora un sentimiento de dolor y de resentimiento contra sus hermanos. Porque la experiencia que él tuvo con ellos no fue cualquier cosa. Fue un trauma lo que él vivió con sus hermanos. Y en este momento, él tiene que enfrentarlos a ellos. Y teniendo el poder, tiene la capacidad de decidir sobre ellos. Sin embargo, no lo hace. No le hace mal a ellos. Ellos le dicen, nosotros somos gente honrada. Y él sabe quiénes son. Él sabe qué clase de gente honrada son ellos. Aquellos que lo tiraron a un pozo, que casi lo matan y que después lo vendieron como esclavo y le dijeron al papá que un animal se lo había comido. Esos son los honrados que son ellos. Esta fue la oportunidad que José tenía para castigarlo, para vengarse de ellos, y eso es lo que él quería, para darle su merecido. Posiblemente este era el momento de ellos cosechar lo que sembraron. Y de hecho, si vemos cómo ellos mismos reaccionan y las palabras de ellos mismos, así mismo se sintieron, que estaban a punto de cobrar, a punto de cosechar lo que ellos habían sembrado. Mira el versículo 18, cómo continúa. Al tercer día les dijo, yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Si en verdad son honrados, quédense uno de ustedes bajo custodia y vayan a los demás y lleven alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero tráiganme a su hermano menor y pruébenme que dicen la verdad. Así no morirán. Ellos aceptaron la propuesta, pero se decían unos a otros, sin duda estamos sufriendo las consecuencias de lo que hicimos con nuestro hermano. Aunque vimos su angustia cuando nos suplicaba que le tuviéramos compasión, no le hicimos caso. Por eso ahora nos vemos en aprietos. Entonces habló Rubén, yo les advertí que no le hicieran daño al muchacho, pero no me hicieron caso. Ahora tenemos que pagar el precio de su sangre. Como José les hablaba por medio de un intérprete, ellos no sabían que él entendía todo lo que ellos estaban diciendo. José se apartó de ellos y se echó a llorar. Luego, cuando se controló y pudo hablarles, apartó a Simeón, ordenó que lo ataran en presencia de ellos. José dio también la orden de que llenaran de alimentos sus costales, que repusieran en cada una de sus bolsas el dinero que habían pagado y que les dieran provisiones para el viaje. Y así se hizo. Entonces, ellos cargaron el alimento sobre sus asnos y emprendieron el viaje de vuelta. Cuando llegaron al lugar donde acamparían esa noche, uno de ellos abrió su bolsa para darle de comer a su asno y allí en la abertura descubrió su dinero. Entonces le dijo a sus hermanos, me devolvieron el dinero. Miren, aquí está en mi bolsa. Y los otros se asustaron mucho y temblando se decían unos a otros, ¿qué es lo que Dios nos ha hecho? Ellos saben que ellos hicieron mal. Esto, si se les había olvidado, ahora se acordaron. Ellos saben su pecado, saben las cosas que le hicieron a su hermano y ellos están en este momento dándose cuenta que posiblemente este es el día de pagarlas. Este es el día de cosechar lo que sembraron. Y bueno, cuando vieron que les habían devuelto el dinero, o sea, cuando vieron que el dinero estaba junto con su grano, ahí se asustaron aún más porque pensaron, ahora nos pueden acusar de haber robado el grano. Entonces esto era algo muy serio. Lo que podía ellos enfrentar era una consecuencia gravísima. Por lo tanto, ellos se asustan. ¿Y qué dice? Dice que ellos exclamaron, ¿qué es esto que Dios nos está haciendo? O sea, ellos están pensando,
que esto que está sucediendo en sus vidas ahora mismo es algo que Dios está permitiendo, que Dios les mandó, ¿para qué? Como consecuencia de lo que ellos le hicieron a su hermano. Y no están lejos de la verdad. Sí, era plan de Dios que ellos se encontraran con su hermano otra vez. Sí, era plan de Dios que pasaran estas cosas. Y Dios permite que las circunstancias muchas veces nos aprieten y nos muevan para que reconozcamos nuestro pecado y para que nos demos cuenta de nuestros errores. Pero el plan de Dios no es la venganza. El plan final de Dios no es condenarlos y dañarlos y entregarles su pecado en la cara. Ese no es el plan final de Dios. Si nosotros pensamos de esa manera, nos equivocamos. Nos equivocamos porque a veces pensamos que Dios está buscando castigarnos. Que Dios es un Dios que está esperando que nosotros metamos la pata para venir y decirnos, ay, qué mal hiciste, y castigarnos y mostrarnos nuestro pecado ahí. Y ese no es el plan de Dios. Lo que Dios quiere hacer es lidiar con la raíz de nuestro problema. Lo que Dios quiere hacer es lidiar con ese pecado que está en nosotros, que nos está consumiendo, que nos está destruyendo y que eventualmente acaba con nosotros. Porque ese pecado en nuestro corazón es como un cáncer que se riega y que nos destruye. Y eso es lo que Dios quiere atacar, esa raíz. Y sí, Dios permite que nosotros pasemos circunstancias y muchas veces Dios permite que nosotros vivamos sufrimientos y situaciones súper difíciles para que nos demos cuenta, para que recapacitemos o a veces para que cambiemos nuestra ruta en la dirección en que íbamos. Dios permite muchas veces esas cosas. Y es porque Él nos ama. Porque Él quiere lo mejor para nosotros. Porque Él quiere liberarnos del pecado. Y Él no quiere que sigamos atados a eso y sigamos encadenados por eso. Dios permitió que en este momento hubiera para ellos una esperanza. Este era el momento de ellos enfrentar su propio pecado. Y sin embargo, Dios va a permitir que para ellos ahora haya para ellos una esperanza de perdón, una esperanza de reconciliación, no solo para ellos, sino también para su padre. ¡Qué hermoso eso! Yo me pongo a pensar, yo que tengo el libro completo y he visto el final de la historia, que Dios permitió que José fuera adelantadamente a Egipto para que él un día fuera el que pudiera salvar a su familia de la hambre. Porque esta familia un día, de ahí descenderá aquel que nos va a salvar a nosotros. Dios permitió. Ahora mira la reacción de Jacob. Vamos al versículo 29. Al llegar a Canaán, donde estaba su padre, Jacob, le contaron todo lo que había sucedido. El hombre que gobierna aquel país nos trató con rudeza, a tal grado que nos acusó de ser espías. Nosotros le dijimos, somos gente honrada, no somos espías. Además le dijimos, somos dos hermanos, hijos de un mismo padre. Uno ya no vive y el menor se ha quedado con nuestro padre en Canaán. Entonces el hombre que gobierna aquel país nos dijo, con esto voy a comprobar si en verdad son gente honrada. Dejen aquí conmigo a uno de sus hermanos y vayan a llevar alimento para calmar el hambre de sus familias. Pero a la vuelta tráiganme a su hermano menor y así comprobaré que no son espías y que en verdad son gente honrada. Luego les entregaré de vuelta a su hermano y podrán moverse con libertad por el país. Cuando comenzaron a vaciar sus costales, encontraron que la bolsa de dinero de cada uno estaba allí. Esto hizo que ellos y su padre se llenaran de temor. Entonces Jacob, su padre, les dijo, ustedes me van a dejar sin hijos. José ya no está con nosotros, Simeón tampoco está aquí y ahora se quieren llevar a Benjamín. Todo esto me perjudica. Jacob reacciona con miedo y yo creo que justamente. Y yo digo, posiblemente Jacob ve toda esta situación y ve la gravedad y dice, hoy es el día que yo cosecho lo que sembré. No sé, quizás Jacob se acordó de alguna de las cosas que
que él hizo cuando se robó el derecho de hermano de hijo mayor, de su hermano, por un plato de comida. O quizás se acordó el día que él engañó a su papá, que estaba ciego, y le hizo creer que él era su hermano mayor y le robó la bendición. O quizás se acordó del día que engañó a su suegro y cuando él no estaba se llevó a sus hijas y a sus nietos, no sé. Pero Jacob no era un santito. Y él lo dice aquí. Él dice, primero José, después Simeón, ahora Benjamín. Y dice, esto es en contra mía. Es lo que está diciendo Jacob. Así que quizá piensa Jacob, este es el día en que yo voy a cosechar lo que sembré. Y yo te pregunto a ti, ¿tienes miedo tú del día en que vas a cosechar lo que sembraste? ¿Te preocupa que un día tus errores, tus pecados, tu maldad te va a alcanzar y te va a explotar? ¿Estás preocupado tú de ese día? Déjame decirte que si estás preocupado, qué bueno, porque debes estarlo. El pecado que hay en nuestras vidas tiene consecuencia. El pecado que hay en nuestras vidas, algún día lo vamos a pagar. Hay un refrán que dice, el que juega con fuego se quema. Y no podemos pretender jugar con el pecado y vivir vidas destructivas y pretender que no lleguemos a la destrucción. El pecado que está en nosotros, tarde o temprano, va a cobrar su precio. Y el apóstol Pablo nos recordó que la paga del pecado es muerte. Así que, ¿qué haces tú cuando te das cuenta de tu pecado? Así cuando ellos dijeron, yo creo que esto es por mi pecado, yo creo que esto es por lo que yo hice, yo creo que me va a tocar ahora pagar mis cuentas. ¿Qué haces tú cuando de repente ves tu pecado? ¿Y qué haces tú para ponerte bien con Dios? ¿O qué haces tú para arreglar las cosas? ¿Tratas de arreglarlo tú mismo? ¿Tratas de decir, bueno, déjame resolver esta situación y usar tu propia inteligencia, tu propia fuerza? ¿Será eso lo que tú intentas? Porque déjame decirte que la tendencia nuestra es usualmente a quedarnos callados, a internalizarlo y quizá a tratar de decir, pues me voy a portar mejor, voy a ser mejor persona, voy a hacer todo lo que yo pueda para mejorar, para cambiar las cosas. Y queremos tomarlo en nuestras propias manos. Precisamente mira el ejemplo de Rubén. Si vemos en el versículo 37, mira lo que dice Rubén. Pero Rubén le dijo a su padre, yo me hago cargo de Benjamín. Si no te lo devuelvo, podrás matar a mis dos hijos. Mi hijo no se irá con ustedes, replicó Jacob. Su hermano José ya está muerto y ahora solo él me queda. Si le llega a pasar una desgracia en el viaje que van a emprender, ustedes tendrán la culpa de que este pobre viejo se muera de tristeza. Rubén piensa que él puede resolver esto. Él quiere ser un buen hijo mayor, un buen primogénito y decir, yo tengo la solución, yo lo voy a hacer. Pero Jacob sabe que Rubén tiene su propio pecado que enfrentar. Y Rubén tampoco es un santo. Sabemos de su pasado. Él no tiene la solución. Nosotros no tenemos la solución para nuestro pecado. Porque nosotros estamos muertos en el pecado. Para que haya un cambio en nuestras vidas, tiene primero que haber un cambio, una sanidad en nuestro corazón de ese pecado, antes de que nuestra vida cambie. Yo quiero ilustrar de esta manera. Aquí yo tengo unos cerillos, unos fósforos, como digo yo, y voy a encenderlo. Y inevitablemente el fuego se va a regar. Inevitablemente el fuego se va a pasar de uno al otro y se va a ir consumiendo. No, a menos que algo lo detenga, eso se va a regar. Así como el pecado se riega en nuestras vidas. Así como el pecado pasa de una área de mi vida a otra área de mi vida. Así como el pecado me va consumiendo. Como una mentira se convierte en otra y en otra y en otra. Como un rencor se convierte en odio.
Y si yo permito que el pecado siga y siga en mi vida, ¿qué va a pasar? Me va a consumir, me va a destruir. Y lo peor de esto es que este pecado es como un cáncer que se riega, no solamente a mi vida, inclusive se puede regar y pasarse a otras generaciones. Entonces este pecado ya no me afecta solo a mí, sino que también afecta a mi familia y también puede afectar a mis hijos. Así es como el pecado se riega, como un cáncer en nuestras vidas. Ahora lo voy a apagar. Lo más hermoso, lo más lindo de la historia de José es que la historia de José nos apunta a otra historia más grande. Hay unos elementos en esta historia que nos apuntan a una historia más grande donde podemos encontrar algo que puede quebrar esa cadena, ese ciclo del pecado. Y una pista de esto lo podemos ver en el versículo 18. Yo voy a regresar por un momento al versículo 18. Al tercer día les dijo, este es José hablándole a los hermanos cuando los tenía presos. Los tenía ya atrapados ahí, los había metido en la cárcel. Y esto es lo que les dice el tercer día de tenerlos presos. Yo soy un hombre temeroso de Dios. Hagan lo siguiente y salvarán su vida. Yo soy un hombre temeroso de Dios. Este es el momento donde las cosas cambian. Hasta este momento los tenía ahí todos presos y quizá él pensó, ahora sí que voy a acabar con ellos, o ahora los voy a castigar, o ahora les voy a dar su merecido. Quizá todavía tenía un sentimiento contra ellos. En verdad no sabemos. Pero aquí fue donde todo cambió. Aquí fue donde de momento lo próximo que hace él es que los libera. Los libera, les da una oportunidad. Le doy una oportunidad que no se merecían, de demostrar que eran honrados, como decían. De hecho, les dio lo que ellos venían, lo que ellos necesitaban, la comida, se lo dio y se lo dio gratis. Ni cuenta sabían, ni se dieron cuenta ellos, ni sabían que José les dio lo que ellos necesitaban y no lo tuvieron que pagar ellos. O sea, ellos no merecían que él los tratara de esa manera. Lo que se merecían ellos era cosechar lo que sembraron. Que los tratara él a ellos de la misma manera que ellos lo trataron a él. Sin embargo, vemos a José dándoles gracias a ellos. Déjame decirte una cosa. Lo que siembras, cosechas. No si el Señor lo impide. Y te lo digo de esta manera. No si el Señor lo impide. José da unos pasos, José hace unas cosas y toma unas decisiones para detener la cadena de destrucción en su familia. Y eso, los resultados de eso no los vamos a ver, ahora los vamos a ver la próxima semana. Pero ¿por qué hace esto él? El versículo 18 nos da la clave, el temor a Dios. Dijo que él teme a Dios. A veces nosotros pensamos que el temor a Dios es estar asustado de Dios, tenerle miedo. Pero la palabra temor a Dios, esa palabra en el hebreo implica un respeto, una reverencia por Dios. Por reverencia a Dios, José cambió la historia de su familia. A causa de estos hermanos, José había estado en la prisión por pecados que él no cometió. Y sin embargo, lo que le dio a ellos fue gracia. Sin embargo, ¿qué vemos aquí? Que esto nos apunta a cómo el Señor mismo fue el uno. Él fue el uno que cambió la historia de la humanidad. Él fue el uno que vino para romper el ciclo
del pecado, para romper esa cadena del pecado. El Señor Jesús se dio a sí mismo para salvarnos. Se entregó a sí mismo por nosotros. Él permitió que su cuerpo fuera quebrantado. ¿Para qué? Para que ese ciclo no llegara a nosotros. Y el pecado ya no tiene más poder. ¿Por qué? Porque Él venció el pecado y venció la muerte. En este día, nosotros tenemos que darnos cuenta que no podemos poner nuestra fe en nosotros mismos y en nuestra propia habilidad y en nuestra propia fuerza de resolver nuestras cosas y de encargarnos de nuestro propio pecado. Necesitamos poner nuestra fe en Cristo Jesús, porque es Él el único que tiene la habilidad de hacer por nosotros lo que nosotros no podemos hacer por nosotros mismos. En este día, yo te pregunto a ti, ¿dónde está puesta tu fe? ¿Está puesta tu fe en ti mismo? ¿Está puesta tu fe en tu propia habilidad de lidiar con tu propio pecado? ¿O está puesta tu fe en aquel que estuvo dispuesto a ser quebrantado su cuerpo y a dar su vida por ti? Aquel que se paró en la brecha para detener la consecuencia del pecado, para detener la paga del pecado. Él tomó la muerte para que tú y yo tengamos la oportunidad de tener vida. Qué hermoso mensaje nos recuerda esta palabra hoy. El mensaje de que Cristo Jesús dio su vida por ti y por mí. Y en este día tú tienes esa oportunidad de decir, yo hoy quiero poner mi fe en Él. Yo hoy quiero confiar que su muerte y su resurrección fueron suficientes para derrotar el pecado, para que el pecado ya no tenga más poder sobre nosotros. En este día yo te quiero hacer una invitación. Yo te quiero invitar a que si tú quieres dar ese paso de fe y tú quieres decir, Señor, ven a mi vida, me arrepiento de mis pecados y pongo toda mi fe en ti, Señor. Quiero que seas mi Señor y Salvador y me perdones y me limpies, me sanes. Posiblemente tú estás necesitado, necesitada de sanidad en tu vida, en la vida de tu familia. Yo quiero decirte que esto comienza con poner tu fe en Cristo Jesús. Y yo te voy a hacer una invitación en este día, que tú hagas eso mismo. Si ese eres tú, en este mismo momento, agarra tu teléfono y envía un texto al número 94253 con la palabra conectar. Escribe esa palabra nada más, conectar, y mándalo. O vete a la página web que aparece en pantalla y haz lo mismo. Y cuando tú hagas eso, te va a llegar una hojita que te pide tu nombre, teléfono, y es muy fácil, muy rápido, ahí lo llenas para que nosotros mismos podamos contactarte y te podamos ayudar a dar ese paso de fe. De la misma manera, yo quiero hablarte a ti que ya has puesto tu fe en el Señor, a ti que eres creyente. Yo sé que el pecado es algo que sigue acechándonos y nosotros seguimos siendo vulnerables. El pecado quiere volver a entrar a tu vida, quiere volver a regarse en tu vida. Y es por eso que diariamente nosotros tenemos que depender de Cristo. Diariamente es necesario que nosotros volvamos donde Él y confesemos nuestro pecado a Él. La palabra nos recuerda en 1 Juan 1:9 que si nosotros confesamos nuestro pecado, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Así que en este día, mientras cantamos esta última canción, yo te quiero invitar a que tú ores, a que tú vengas al Señor, si quieres arrodillarte donde estás, si quieres ahí inclinar tu cabeza, ora al Señor y dile, Señor, te confieso mi pecado en este día. Te necesito en mi vida. Límpiame, sáname, hazme tuyo. Y prepárate el corazón para que en un momento celebremos la cena del Señor y recordemos el Evangelio de Cristo Jesús. Te invito a que cantes con nosotros esta canción.
cuán alto monte falle escalar, con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo cruzó la sombra y me alcanzó. Ya es consumado y el fin escrito. Mi esperanza está en Jesús. ¿Quién imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón? El Dios eterno dejó su gloria, de mi pecado Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. El Rey de Reyes me adoptó. Señor hermoso, te pertenezco. Mi esperanza está en Jesús. Oh, aleluya, sea el que me libertó. Aleluya, de la muerte me arrancó, las cadenas quebrantó, y en su nombre hay salvación. Mi esperanza está en Jesús. Cuando tu cuerpo resucitó, desde el silencio tu gran rugido quebró el poder de la muerte en mí. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo está en ti, está en ti.
realidad es que lo que cosechamos, eso sembramos. Y nosotros hemos pecado, y el pecado hay que pagarlo. Como bien dijimos ya, la paga del pecado es la muerte. Pero ese versículo no termina ahí. El versículo continúa y dice: pero la gracia, la dádiva, el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El Señor Jesucristo vino a entregarse a sí mismo, a estar dispuesto a ser quebrantado, para que las cadenas de nuestro pecado pudieran ser quebrantadas, para que el pecado que nosotros habíamos cometido y que trae las consecuencias que trae pudiera ser pagado, y de esa manera tú y yo pudiéramos experimentar su redención, tú y yo pudiéramos experimentar el perdón de pecados y la gracia que no merecemos. Si tú eres un creyente del Evangelio, entonces tú sabes, mi amado, que la única razón por la cual tú y yo podemos experimentar el amor de Dios es porque Jesús estuvo dispuesto a entregar su cuerpo para ser quebrantado y a derramar su sangre para que tus pecados y los míos pudieran ser lavados. Así que si tú eres un creyente del Evangelio, yo te voy a invitar a que juntos tomemos estos elementos que nos recuerdan a este maravilloso mensaje, el Evangelio de Jesús. Que juntos tomemos el pedazo de pan primero. Que recordemos que este pan representa el cuerpo de Cristo Jesús, que fue quebrantado en tu lugar y en el mío para que el pecado pudiera ser roto. Que al tomarlo puedas tener un corazón agradecido, porque a pesar de que hemos sembrado pecado, no es lo que vamos a cosechar. Es gracias a la misericordia de Dios y gracias a que Él entregó su cuerpo por nosotros. Vamos a tomarlo juntos. A que mires la copa ahora y que recuerdes lo que esta copa representa. Representa un nuevo pacto, un pacto en la sangre de Cristo Jesús. Esto quiere decir que lo que nos define ya no es nuestro pecado, lo que habíamos sembrado, sino que en Cristo Jesús somos una nueva persona, porque el jugo dentro representa la sangre de Cristo Jesús, la cual nos ha lavado y nos ha hecho nuevos y nos ha hecho una nueva persona, una nueva criatura en Cristo Jesús. Así que te voy a invitar a que tomemos la copa y recordemos que gracias a la sangre de Cristo Jesús tenemos una esperanza. Nuestra esperanza está en Jesús. Vamos a tomarlo. Querido Dios, te damos gracias porque tú eres un Dios de amor. Eres un Dios de gracias, Señor. Te damos gracias porque a pesar de que hay y había pecado en nuestro corazón que nos estaba arruinando a nosotros y que posiblemente iba a arruinar generaciones por venir, tú nos abriste los ojos al maravilloso mensaje del Evangelio de Jesús, al mensaje que nos dice que Jesús tomó nuestro lugar en la cruz, que Jesús estuvo dispuesto a ser quebrantado para acabar con la cadena del pecado, que nosotros pudiéramos experimentar vida. Y al tomar este pan y al tomar esta copa, reconocemos que la única razón por la cual tenemos esperanza es gracias a ese sacrificio, gracias al hecho de que Él entregó su cuerpo y derramó su sangre por nosotros. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida de agradecimiento por tal sacrificio. Te amamos, Señor, te glorificamos porque tú te lo mereces. En el nombre que es sobre todo nombre, el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Sabemos que Dios ha hablado a tu vida de manera especial. Que no se acabe este tiempo ni este día sin que puedas responder al llamado que Dios está haciendo a tu vida. Y esto lo puedes hacer enviando un mensaje de texto con la palabra conectar al 94253 o por medio de nuestra página web iglesiafielder.org/conectar. Y alguien se comunicará contigo para guiarte en el proceso de responder al llamado de Dios. También queremos agradecerles a todos aquellos que han escogido ser radicalmente generosos en medio de este tiempo, porque gracias a esto Dios se está moviendo en suplir necesidades físicas y espirituales en nuestra ciudad y alrededor del mundo. Así que te invitamos a que sigas poniendo tus talentos y tus recursos al servicio de Dios
Y esto lo puedes hacer por medio de nuestra página web iglesiafielder.org/dar o envía un mensaje de texto con la palabra Fielder ESP al 77977. Vas a poder dar de una manera segura, pero sobre todo ser parte del mover de Dios por medio de la Iglesia Fielder. Les esperamos ver la próxima semana, ya sea en nuestro servicio virtual a las 11 de la mañana o en cualquiera de nuestros campus. Tenemos servicios en Grand Prairie a las 11 de la mañana y en Pioneer a la 1 de la tarde. Así que Iglesia Fielder, esperamos tengan una bendecida semana. Vayan a exhalar el Evangelio. Iglesia Fielder, son enviados.